Buenas noches, usuarios de Efecto Cocuyo. Oír la conversación con la luz es con el comisario Dan Simonovi. Vamos a hablar no solamente desde su experiencia, lo que vivió y su cura, sino también algunas preguntas que han enviado varios expertos en derechos humanos y abogados sobre cuál es el rol que ahora va a cumplir a Simonovi una vez que está en Estados Unidos y bueno, y está en libertad. Buenas noches, muchas gracias por atender esta entrevista. Lo primero que todos nos preguntamos, y yo sé que usted lo ha dicho varias veces, bueno, ¿cómo se ejecuta la fuga? A mí particularmente me dijeron que el 30 de abril, el 30 de cuando hubo el levantamiento de Guaidó y Leopoldo López, usted estaba incluido en ese indulto. Y sin embargo, en aquel momento no lo dejaron salir, o usted no quiso, no creía que eso se estaba produciendo. ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? Clarifiquemos un poco qué pasó con Iván Simonovi el 30 de abril. Ok, buenas noches a ti, Lumer, y gracias a Efecto Cocuyo por la invitación. El 30 de abril, ciertamente en la mañana, cuando se presentaron estos eventos, yo de verdad me enteré vía redes sociales y inmediatamente me comuniqué con algunas de las personas que están dentro de la actividad política y me informaron lo que estaba sucediendo. Yo inclusive en ese momento no sabía lo del indulto. Posteriormente, a mitad de mañana, me informaron que ciertamente el presidente Juan Guaidó había firmado unos indultos y entre esos estaba mi nombre. Ahora bien, el asunto, el problema es que no se concretaron las acciones que se iban a concretar ese día, toda vez pues que Michael Moreno no quiso firmar el documento que en un principio se había acordado que él firmaría y que Padrino López inclusive se había comprometido también a firmar. Y bueno, nada, las cosas no tuvieron el final que todos deseamos, que era sencillamente la remoción del dictador Maduro de Miraflores. Pero ciertamente, pues había un indulto firmado desde el 30 de abril, en mi caso. Y en el caso, en ese momento, a usted estuvo la posibilidad de salirse de su casa el 30 de abril o no, o sea, físicamente. No. Ahí estaba el apostamiento de los funcionarios del SEBIN y bueno, en ningún momento ellos me dijeron que yo puedo salir, ni mucho menos. Ellos más bien estaban muy aprensivos, estuvieron chequeándome muchas veces o varias veces, porque desde la oficina central de ellos les pedían que dieran fe que yo estaba ahí dentro de la casa. Y bueno, así fue. Pues ese día, de verdad, yo permanecí en la casa y sin ningún tipo de movilidad, ni tampoco hubo la presencia de nadie que me fuese a extraer de la casa, ni mucho menos. ¿Cuándo decide Iván Simonovi dar ese paso para huir de esa prisión, aunque era en su casa? ¿Cuándo lo decidió usted? Bueno, desde hace ya algún tiempo, pues yo tenía entre la lista de cosas que eventualmente podrían suceder, era que me devolviesen a la cárcel. Toda vez que la sentencia que me mandó a mi residencia decía que una vez que mi condición médica mejorase, yo tendría que volver al centro de reclusión. Y bueno, para mí eso era absolutamente inaceptable. Toda vez que ya yo había cumplido casi la mitad de la pena, que desde el año 2012 me corresponden medidas alternativas al cumplimiento de la pena, es decir, unas medidas que yo tendría que estar en una libertad condicionada, y desde el año 2014 otras. Era obvio y evidente que no se me iba a permitir esas libertades ni ninguna de esas medidas. Y luego del 30, con motivo precisamente del indulto firmado por el presidente Guaidó, Leopoldo López me dijo que era posible pues que me trasladaran de nuevo a la cárcel. Eso se ratificó con información que me dieron algunos funcionarios activos y me dijeron que ya en varias reuniones se había planteado eso. Un oficial militar amigo mío también me dijo que en Miraflores se había planteado que devolverme a Ramo Verde o al Fuerte Tiuna, o enviarme al Fuerte Tiuna.
Y bueno, nada, a partir de ese momento yo, si algo tenía muy claro, era que yo a la cárcel, a una cárcel como tal, no regresaba. Eso parecía totalmente injusto para mi familia, para mí. Y fue cuando decidí poner en marcha este plan de, bueno, de dejar mi casa, de arriesgarlo todo y buscar la libertad por mi propio medio. ¿Usted se ha reunido ya con sus hijos, con su esposa? ¿Cómo ha sido la conversación luego de todo esto? Recordamos incluso que su hija escribió algunas cartas públicas pidiendo su libertad cuando usted todavía estaba recluido en la cárcel. Sí, bueno, hay que estar claro que a qué te refieres a Ivana. Ivana tenía solo 7 años cuando a mí me pusieron preso. Iván Andrés, el varón, estaba por cumplir 12 años. Y la mayor Jessica estaba empezando la universidad. Hoy en día tienen 35, 26 y 22. Es decir, ellos pasaron toda su adolescencia sin la compañía de su padre. Entonces, por primera vez en 15 años pudimos compartir el Día del Padre conjuntamente con mi esposa. Y bueno, fue un momento muy especial, muy emotivo, lleno de alegría, toda vez pues que por primera vez en libertad podíamos compartir como una familia un momento tan importante como ese. Mire, aquí tengo varias preguntas que nos han hecho expertos que le quieren hacer a usted. Por ejemplo, Rafael Uzcategui, coordinador general de PROVEA, nos pregunta si usted brindará su testimonio a instancias internacionales en derechos humanos como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional o el Alto Comisionado de Derechos Humanos en la ONU. Bueno, si hay la oportunidad de hacerlo, sin pensarlo ni un segundo, lo haría. Porque no solo mi caso, en Venezuela aún hay 800 presos políticos, 200 militares, 600 civiles y no menos de 3.000 personas que tienen una espada de Damocles en la cabeza porque están a la presentación de tribunales y son todavía objeto de persecución por parte del régimen de Nicolás Maduro. Lo sucedido con el concejal Aldán, lo sucedido ahora con el capitán Acosta, evidencia lo macabro y perverso que es esta dictadura, que de verdad no tiene ningún reparo y no les importa la vida humana. En Venezuela todos los días mueren personas por hambre, mueren personas por falta de medicina. Y por hora mueren 3 personas como consecuencia de la actividad criminal. Así que si yo tengo la oportunidad, así como lo estoy haciendo ahora en Washington, conversando con personas que están interesadas en salir de la dictadura de Nicolás Maduro, si tengo que ir a la Corte Penal o si tengo que ir a donde el alto comisionado y me dan esa gran oportunidad, con todo gusto lo haría. Mire, tenemos aquí también preguntas de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada. ¿Cómo piensa ayudar a los policías de la metropolitana que aún están privados de libertad en Ramo Verde cumpliendo pena por los hechos del 11A? Ok, en cada una de las reuniones que yo he tenido con estas personas, bien sea diferentes ONG, congresistas y representantes del Departamento de Estado, a todos les he hecho especial hincapié en los 5 compañeros: Marco Hurtado, Héctor Robaín, Luis Erasmo Bolívar, Luis Molina y Yarube Pérez Salazar. Son 2 de ellos ya cumplieron la pena. No, no es que le falte, es que cumplieron la pena. O sea, el Estado inclusive le debe a ellos días, ¿no? Por la cantidad de años que han estado detenidos. Y es el punto que yo he tratado de hacer mayor énfasis y he hecho presión para que en cualquier momento que sea posible, si existe alguna mínima posibilidad de que se le den a esos hombres la libertad que merecen, porque lo primero es que fueron condenados injustamente. Lo primero que tengo que decir es que esas personas son totalmente inocentes sobre la imputación que se les hizo y la condena que se nos impuso a todos. El juicio amañado que se llevó a cabo en Maracay con la juez chavista Marjorie Calderón Guerrero, con la fiscal hermana de la ISAMI, Haifa de la ISAMI,
Nunca, nunca pudieron demostrar que esas personas tuvieran responsabilidad alguna sobre las muertes que se nos imputaron. De las 19 muertes que se imputaron, a nosotros nos endosaron dos personas de las que estaban en la avenida Baral. No hubo ninguna experticia, no hubo ninguna declaración, no hubo ningún indicio que pudiera demostrar que ninguno de estos funcionarios, que las armas de ninguno de estos funcionarios coincidieran con las muertes ocasionadas con una de estas personas. O sea, que de entrada ellos son totalmente inocentes. Pero además de eso, la misma ley que los condenó, establece que le corresponden medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Que además de eso, dos de ellos cumplieron la pena. Entonces, yo cada vez que tengo posibilidad, cada vez que me reúno con gente importante, hago especial énfasis en mis compañeros de la Policía Metropolitana. Iván, si nosotros volviésemos a ese 11 de abril, que ya parece que hubiese pasado tantos años, pasaron muchos años, usted pasó muchos años en prisión y en el, han pasado 17 años, ¿qué cree usted? ¿Qué hipótesis tiene usted de lo que sucedió aquella vez? Mucho se decía que la marcha, de repente, esta marcha que estaba llamada a concentrarse en Chuao, fue de repente, algunas personas empezaron a convocar y a decir, vamos a Miraflores. ¿Qué recuerda usted exactamente de lo que pasó ese día? Sobre todo al final de la marcha y con todo el ataque y los disparos contra participantes en esta marcha. Bueno, yo estaba en Chuao cuando algunos dirigentes políticos, a petición de los marchistas, querían llegar a Miraflores. O sea, eso fue, de eso hay constancia, público y comunicacional. Yo, en lo posible, a través de un megáfono, le pedí a la gente que no fuese al centro porque sabíamos que habían apostado en diferentes sitios individuos del régimen de Chávez en ese momento, armados, y que eso podría tener una consecuencia muy grave, como a la final sucedió. Pero la gente de verdad estaba muy decidida al punto que se llevaron por delante las barricadas de la Policía Metropolitana que habían en la Avenida Libertador y en la Avenida Bolívar. ¿Qué sucedió? Bueno, o sea, 2 más 2 es 4, es decir, ahí se vieron Venevisión, y va a dar la redundancia, cuando era un canal serio, hizo tomas donde se evidenciaba que, por ejemplo, Richard Peñalver, un concejal del MBR, disparó, ¿verdad?, contra los manifestantes que están en la Avenida Baral. Pero más allá de eso, ellos dijeron, y lo reconocieron, y lo declararon, y lo ratificaron, que ellos dispararon contra los manifestantes que venían con la Policía Metropolitana. Los manifestantes no iban con la Policía Metropolitana, los manifestantes iban solos. La Policía Metropolitana tuvo que intervenir para poder proteger a muchos de los marxistas que estaban ese día allí. Yo todavía sigo recibiendo mensajes de muchas personas que nos dicen que gracias a la Policía Metropolitana, si no fuese por la actuación de ellos, todavía estuviésemos contando la cantidad de personas fallecidas. La mayoría de las personas que fallecieron, ¿dónde estaban? En la parte sur de la Avenida Baral. ¿Dónde estaban los adeptos al gobierno? En el puente Yaguro, que es la parte norte de la Avenida Baral. O sea, eso quedó perfectamente claro. Solamente que, lamentablemente, cuando volvió Hugo Chávez al poder, ellos tergiversaron y crearon su propia historia. Inclusive, crearon una hipótesis que debe ser línea de estudio en el mundo, porque ellos esgrimieron que ellos utilizaron armas de fuego y dispararon contra la Policía Metropolitana haciendo uso de una legítima defensa. Bueno, yo quisiera saber en qué país del mundo tú puedes disparar contra la autoridad, investida autoridad, uniformado, y tú estás en una legítima defensa. Eso no cabe en la cabeza de nadie. Sin embargo, eso fue lo que hicieron, y como el poder ejecutivo tiene bajo control al sistema judicial, bueno, ellos terminaron en juicio exprés, terminaron siendo libres e inocentes. Tenemos otra pregunta. ¿Qué es lo más grave que concurre en el helicoide, según su opinión, contra los privados de libertad que están allí? ¿Qué información tiene usted? Mira, lo primero que tengo que decir es que el helicoide no es un sitio apto para tener una persona más allá de 48 horas. Eso es un sitio que los lugares donde estaba yo, por ejemplo, por lo menos, era un sitio que estaba
condicionado a retener a una persona durante un corto espacio, no mayor de 48 o 72 horas, mientras se hacían, vamos a decirlo de esta forma, el papeleo legal para presentar al individuo ante el Tribunal de Control. Para eso están esos calabozos allí. De ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, tú puedes tener una persona allí ni días, ni meses, y por supuesto mucho menos años. Donde a mí me tocó estar casi 9 años. Y en 9 años solamente tuve acceso a 33 días de sol. Ahora, hoy en día eso es mucho peor, por lo que me han comentado, porque hay muchísimos más detenidos. El número de presos políticos se ha incrementado. Pero eso también está como la perversa situación que existe, que en todas las sedes policiales del país hay presos. Que eso es precisamente algo perverso, porque ninguna sede policial está adecuada para tener detenidos. Y ahí lamentablemente no hay funcionarios directivos o jefes policiales que tomen la batuta y que sencillamente se opongan a eso, porque es obvio. Primero que todo hay que decir que los policías no están preparados para estar custodiando a un preso por días, ni meses, ni años. O sea, esa no es la labor del policía. La labor del policía es o patrullaje, o prevención, o orden público, o investigaciones, o inteligencia, lo que sea. Pero de ninguna forma proteger o cuidar detenidos. Entonces, nosotros nos enteramos de algunas cosas que lamentablemente que suceden en las cárceles de las sedes policiales. Pero es peor, el drama es mucho peor de lo que la gente se puede imaginar. Es mucho peor de lo que la gente se puede imaginar lo que está sucediendo en las sedes policiales. Sí, fíjense que usted es experto en seguridad pública, es un experto policial. La participación de Christopher, del general Christopher García, en toda esta, esta operación para levantarse frente a Nicolás Maduro, ahí hay como muchos baches. Pareciese, no sé cuál es la lectura que usted tiene de esto, pero cuando uno empieza a revisar, pareciese que hubiese ahí un comportamiento extraño en términos de inteligencia. ¿Qué lectura le da usted a esta participación de Christopher y de funcionarios del SEBIN en los hechos que iban a ocurrir, que debían ocurrir el 30 de abril y lo que ocurrió? Bueno, más allá de lo que yo opine, están las declaraciones del mismo Manuel Christopher, donde él señaló que había un acuerdo donde estaba involucrado el presidente del TCJ, estaba involucrado el ministro de la Defensa, estaba involucrado Iván Dala, el director del DGCIN, y todos ellos habían acordado que iban a solicitarle al dictador Nicolás Maduro que abandonara Miraflores y que sería Juan Guaidó quien tomaría como presidente momentáneo la presidencia de la República de Venezuela. Yo no me atrevería a dar una opinión sobre lo que puede haber dicho el mismo Christopher, puesto que él fue parte de todo eso, y él ha explicado unas declaraciones que ha dado a diarios internacionales, donde él dijo que varios de las personas comprometidas se negaron a la final, por las ambiciones, por ejemplo, de Michael Moreno, que quería ser presidente de Venezuela y que no quería aceptar a Juan Guaidó. Eso, más allá de lo que opine yo, está diciendo el señor que estaba involucrado directamente de eso, que fue quien dio la orden de sacar a Leopoldo López de la casa, que fue el quien dio la orden de que funcionarios comando acompañaran a Leopoldo López hasta la Carlota. Entonces, yo creo que ahí no hay mucho más que decir, sino si el señor dice eso y está involucrado en esa actividad, así será. ¿Y usted se ha podido comunicar con él? ¿Lo ha visto? ¿Ha tenido algún tipo de contacto con Christopher? No, para nada. Yo con él nunca en mi vida he conversado. Ahora, fíjese usted tiene un mandato de parte de Juan Guaidó allá en Estados Unidos. Entendemos que por unas declaraciones que usted dio, se ha reunido con gente del Departamento de Estado, se ha reunido con otras autoridades, por lo que nos está diciendo también. El gobierno de Maduro siempre ha dicho que hay muchas conexiones de sectores opositores con la CIA.
¿Usted se ha reunido, ha sido invitado a conversar con algún funcionario, con algún efectivo de inteligencia de la CIA, por ejemplo, de una agencia de seguridad? Número uno, yo ciertamente he tenido reuniones en Washington con congresistas, con gente del Departamento de Estado y con diferentes ONG vinculadas a los derechos humanos. Esas reuniones, además de eso, está la petición de los funcionarios y militares que de alguna forma colaboraron conmigo para poder salir del país, porque vamos a estar claros, para yo poder abandonar el país sin tener ni siquiera una cédula de identidad. Y a sabiendas que yo estaba bajo arresto domiciliario, que tenía un grillete electrónico, que tenía 14 funcionarios en la puerta de mi casa, que asignaron casi 100 hombres en la búsqueda cuando yo salí. Pero la única forma de poder salir del país era precisamente acompañado de la ayuda de funcionarios activos y militares activos. Y tengo un compromiso con ellos, que ellos me dijeron: comisario, lo único que queremos es que usted sea el portavoz de lo que está sucediendo en este país y que de alguna manera trate de impulsar cualquier cambio que sea hacia la democracia. Bueno, mira, no sé qué te puedo decir. Esa es la situación que está pasando actualmente dentro de la Fuerza Armada y dentro de la policía. Si hay algo que está perfectamente claro es que Maduro no tiene el control que quiere aparentar él cuando sale en un desfile rodeado con cientos de soldados. Es obvio que esas personas simplemente están allí en eso, en un desfile, como si fuese un carnaval, pero tú no lo ves armado, tú no ves, o sea, que es un gobierno que se mantiene muy débil, pero con la anuencia de un grupete de militares que son los que se prestan para este control sobre su control ciudadano. Aquí tengo una pregunta, comisario, de la abogada Teresly Malavé. Ella la contextualizó, dice que recientemente usted declaró que, refiriéndose al apoyo militar internacional para el cese de la usurpación, que era peor el remedio que la enfermedad. Y le pregunta, en ese contexto de esas declaraciones, si después de haber vivido lo que usted vivió, cree que los militares venezolanos son capaces de acabar con la revolución y enrumbar al país a la democracia. Bueno, primero yo no he dicho que es peor el remedio de la enfermedad, en todo caso lo que quiero decir es que esto es una situación que no es fácil. Además, no es de mi decisión. Yo soy, como usted mismo lo acaba de señalar y como todo el mundo sabe, yo soy una persona que conozco del mundo policial, del mundo de la investigación criminal. Si se trata de deseos, yo no solamente desearía que las cosas terminaran en los próximos minutos, sino, o sea, yo acabo de salir de Venezuela, y no es que salí de Venezuela hace meses ni años, yo acabo de salir de Venezuela, yo estaba viviendo de cerca todo lo que está sucediendo. Lo que irresponsablemente yo no puedo decirle es crear expectativas ante los ciudadanos que no van a suceder. Eso por una parte. Por otro lado, en caso tal de que fuese así, es una decisión política y quien tiene la responsabilidad de esa decisión política es el presidente Juan Guaidó, y él mismo ha dicho: de ser necesaria la intervención militar, lo solicitaré y lo hará y lo aplicará. Ahora, ¿dónde entro yo ahí? Yo no entro ahí en el qué y el cuándo, sino el cómo, porque mi experticia es organizar cómo lo vamos a hacer, no ni qué ni cuándo. O sea, a veces la gente, yo quisiera de verdad decirles cosas a la persona que lo hicieran felices, pero eso es como cuando tú vas al médico y te dice que tú estás enfermo. Bueno, el médico estoy seguro que no te quiere decir que tú estás enfermo, pero si estás enfermo tienes que decírtelo y tú tienes que tomar tu medicina y tienes que cuidarte para mejorar. Si son los militares capaces, bueno, los militares obviamente si se organizan y si los militares en algún momento tienen el apoyo también necesario, estoy seguro que pueden sacar a Nicolás Maduro del régimen. De esa presidencia débil que existe en estos momentos. Ahora, ¿lo van a hacer o no lo van a hacer? Bueno, es una pregunta que habría que hacérsela a Padrino López. Es una pregunta que habría que hacérsela al alto mando militar. Es una pregunta que habría que hacerle a todos los comandantes de los RELI que existen en Venezuela. Y después a toda esa Fuerza Armada que padece, igual que todos los venezolanos, ¿verdad? Las penurias de la alimentación, de las medicinas. Mira, si algo quedó claro, es que el hecho de que tú seas policía o militar,
no estás exento de ninguna forma de convertirte en la víctima del Estado. La prueba de eso es el capitán Acosta. Ese señor, hasta hace 15 días, era un oficial querido, respetado, no sé cuánto, hasta que sencillamente el régimen lo señaló. Diosdado Cabello dijo, ya está a buen resguardo. Si estaba a buen resguardo el capitán y terminó muerto luego de una paliza que le dieron, ¿qué quedará para los que no están en buen resguardo? Entonces, obviamente, la Fuerza Armada tiene un compromiso aquí. Y bueno, si lo van a tomar o no, yo no puedo decir si eso es así o no. Ahora, fíjese usted, el mensaje que está dando es fuerte porque hay gente que tiene expectativas de un poco fuera de los elementos de realidad que uno va manejando. Usted mismo se ha reunido con gente del Departamento de Estado y de congresistas. Quisiera que me transmitiera o nos transmitiera a todos los que estamos escuchándolo y viéndolo, ¿cuál es la percepción que tiene sobre esto que estamos hablando? ¿Es posible una intervención de una fuerza militar estadounidense o incluso de otros países en Venezuela para el cese de la usurpación? Mira, todas las personas con las que yo me he reunido han coincidido en algo. Primero, el apoyo irrestricto a Juan Guaidó y a toda la oposición en las acciones que se están llevando a cabo para poder salir de la dictadura. Pero además de eso, palabras textuales. Por ejemplo, el señor Ibrahim dijo, nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, el señor Trump, tiene un compromiso de liberar a Venezuela. Y nosotros no vamos a dejar de hacer lo que tengamos que hacer hasta que eso se logre. Esas son las palabras. Ahora, si tú me preguntas, ¿hay una intervención? Bueno, es que ni siquiera si lo hubiese me lo van a decir. Porque yo siempre he dicho ya en varias declaraciones que esto es como una situación de rehén. Una situación de rehén donde un grupo de criminales, dirigido en este caso por Nicolás Maduro y su banda y su grupetín de alto mando militar, tiene secuestrado 27 millones de seres humanos. ¿Cuándo es la intervención cuando tú tienes un secuestro? Bueno, cuando se dan las condiciones. ¿Se dan las condiciones de qué tipo? Bueno, que hayan la menor cantidad de bajas no necesarias, que se hayan agotado todas las vías que te sirven para que todo el mundo salga. Porque, vamos a estar claros, el grupo que acompaña a Nicolás Maduro sabe que la única forma de salir de allí como un grupo de criminales en una situación de rehén es o esposado o muerto. Esas son las únicas dos condiciones. Entonces, ellos saben que se la están jugando así. Ahora, yo no soy el que va a decir, esto es mañana, esto es pasado. No, yo no soy esa persona. Eso es una responsabilidad política que compete a los políticos. Yo estoy, insisto, en la experticia del cómo hacerlo. Ahora, el qué y el cuándo es una responsabilidad política en la cual yo no participo. Claro. Fíjense que usted pone este ejemplo de lo de la situación de rehén, que usted es conocedor de esto también, y en una situación de rehén, yo no soy experta en ese tipo de acciones de seguridad, sino más en el área de información y política, pero se negocia con los secuestradores. En un primer momento se intenta la negociación. ¿Podemos utilizar esa misma comparación con este proceso de conversación que se ha intentado hacer con representantes de Maduro, tanto en Noruega como en Suecia, por ejemplo? Bueno, yo diría que sí, pues. Es decir, yo no conozco los detalles de esa reunión, porque voy a colocar exactamente el mismo ejemplo que he dicho en varias oportunidades. Hay un video muy famoso de un caso en Cuba donde nosotros lo manejamos, y sí, hubo un momento donde se hacía necesario neutralizar al secuestrador. El que estaba encargado de las negociaciones, que era el comisario Amram, no sabía lo que nosotros estábamos haciendo. Y yo no sabía lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Bueno, porque ninguna de las dos actividades se mezclaran o se confundieran. Ahora, tú me preguntas, ¿qué se está hablando en Oslo? No lo sé. ¿Quiénes están en Oslo? Yo no sé, esa no es mi parte. Yo no estoy involucrado en eso, ni tengo nada que ver con ese tipo de cosas. Ahora, ¿qué hace falta en las negociaciones? Bueno, el mismo Mandela, después de estar 30 años en la cárcel, cuando iba a salir de la cárcel, que le dijeron que su compañero, que no debía de negociar la salida, bueno, él lo mantuvo hasta el final.
pero paralelamente las manifestaciones en las calles continuaron. La presión ciudadana continuó, la presión internacional estaba allí. Y mientras tanto, él se sentó a hablar con Leclerc y con todas las personas que tenía que hablar hasta conseguir una salida que fuese la menos traumática posible para todos. Y yo creo que de eso se trata esto. O sea, no significa que no lo vas a hacer. Si tienes que hacerlo, lo haces. Pero tratas de que sea lo menos traumático posible para todos. Y usted está entonces trabajando en esa salida que sea menos traumática, aunque implique la neutralización del secuestrador. Bueno, yo ahorita estoy trabajando en lo que ustedes han visto. Yo estoy reuniéndome con unas personas, estoy dando información sobre diferentes casos. Estoy trabajando, allanando el camino para poder mantener una relación inclusive con diferentes agencias de inteligencia y de investigación. Voy a tener reuniones con la CIA, voy a tener reuniones con el FBI, voy a tener reuniones con la DEA, y en eso es que estoy yo. Si mañana el presidente Juan Guaidó solicitara mi apoyo en alguna de estas actividades de planificación, allí estaré. Aquí estoy yo trabajando exactamente en lo que él me pidió que hiciera en esta vinculación. En este momento estoy dedicado a lo que te estoy explicando. Ok. Fíjense que volvamos al día de su fuga. Bueno, ¿se puede decir fuga o ejecución? Porque tuvo que hacerlo escondido de los funcionarios que lo estaban vigilando. ¿Usted cuánto tiempo pasó en Venezuela para poder salir a un territorio seguro y después ir a Estados Unidos? Yo salí de mi casa el 16 de mayo a las 5:15 de la mañana, y luego de estar en varios sitios de Caracas que me tenían para resguardarme, estuve casi un mes en Caracas. Luego de esto, pues ya como se ha mencionado anteriormente, a través de una carretera tomé el oriente del país, luego tomé un peñero que me llevó a una isla, y ahí abordé un avión con un amigo que me llevó hasta los Estados Unidos. Y usted durante ese trayecto, estuvo un mes en Caracas, ¿no sintió temor por su integridad, o usted estaba muy seguro de las personas que estaban cooperando con la operación? Yo sentí el temor por mi integridad desde el momento que abandoné mi casa. O sea, fíjate que del gobierno, si tú ves antes de mi aparición en Washington, no hubo una sola comunicación. Nadie del gobierno dijo nada. De Maduro para abajo, ni ministro. Bueno, la juez que tenía mi caso ni siquiera todavía ha cambiado el estatus mío de casa por casa. No lo ha hecho. Ellos pretendían tener eso muy callado porque, bueno, además que evidencia su total y absoluta incompetencia. Yo creo que el otro punto era que donde me consiguieran me iban a desaparecer, como pasó con Oscar Pérez. Ahora, ¿cómo me sentía yo? Bueno, obviamente tú tienes que tener cuidado, tienes que cuidarte porque sabes que tú eres un gobierno y prueba de ello. O sea, tenemos al concejal, tenemos a este capitán de corbeta y un sinfín de casos de personas que o torturados o asesinados. Bueno, conmigo no iba a pasar menos que eso. Y decir que no tienes miedo no sería de loco. Que no siente miedo es alguien que no tiene percepción del peligro. Y yo tengo percepción del peligro, y tienes que tener percepción del peligro para poder tomar las decisiones correctas, afinadas y que estén alineadas con la protección de tu vida y llevar a cabo lo que quieres hacer. Yo para mí esto fue exactamente una operación como la que cuando era inspector jefe en la PTO tuve que hacer a las 3 o 4 de la mañana para la captura de un delincuente. Tienes que estar focalizado, tienes que estar concentrado, tienes que estar dispuesto a todo por salvar tu vida. Y usted durante estos años que estuvo preso y enfermo, ¿cómo pudo mantener algún tipo de condición física y mental para poder, por ejemplo, estar en esta operación totalmente enfocado en salvaguardar su vida? Bueno, desde el punto de vista mental, aquí es importante decir que además de mi formación natural como policía, que siempre te da una rigidez y te permite tener una percepción de la vida con unas características especiales, está la participación de la familia. O sea, el apoyo de mis hijos, el apoyo de mi esposa, el amor es algo que te llena el corazón y que te ayuda a no sucumbir
a tener siempre un sueño y que la libertad a la final sea la culminación del sueño. Ahora, ¿cómo me preparé yo? Bueno, pues primero tienes una preparación mental, que si tú estás claro de lo que vas a hacer, la mente controla todo. Yo, durante estos 4 años que he estado en mi casa, bueno, mejoré un poco mi condición médica, toda vez que pues tenía la alimentación, el cuidado de mi familia, de mi esposa, y algunas cosas mejoraron, hay cosas que no han mejorado. Yo tengo un problema de osteoporosis grave, precisamente por la falta de calcio, por la falta de luz solar, y eso nunca va a mejorar. Tengo un problema en un riñón, tengo problemas gástricos, que simplemente tengo que tener dietas especiales y estas cosas, ¿no? Pero insisto, o sea, aquí a mis 59 años de edad, yo lo que estaba era totalmente claro y focalizado de que aquí había dos opciones: o salía de mi casa para ser libre, o me quedaba allí y muy posiblemente iba a terminar en una cárcel donde me iba a morir. O como dijo el mismo Maduro, que se seque, porque sé de una persona que tuvieron una reunión revisando después del 23 de febrero la lista de los presos políticos, y cuando llegaron mi nombre dijo Iván Simonovic, no, que se seque donde está. Entonces, bueno, mira, son las cosas, las decisiones que tienes que tomar. Y en mi caso era una decisión de vida o muerte, y para mí la libertad era vida o muerte. Iván, fíjense que usted, cuando está contando que recibió apoyo de personas, de funcionarios, y con lo que uno ha ido revisando, pareciese que sí, sectores de la oposición o de la fuerza democrática han infiltrado a los cuerpos de seguridad del Estado. Pero también al revés, hay efectivos de estos cuerpos de seguridad que han infiltrado a la oposición. ¿Usted tiene alguna lectura sobre esto? ¿Cómo lo ve? En el primer caso, yo pienso que hay todavía una memoria genética entre muchos oficiales militares y policías que saben y están perfectamente claros que esta dictadura no es la forma correcta de manejar un país, que se están violando derechos humanos, que la gente se está muriendo de hambre. Y por eso precisamente es que ellos de una u otra manera colaboran con quienes pueden colaborar para salir de la dictadura. Y la otra, el segundo que tú estás mencionando, que es que el Estado penetre de alguna forma las actividades de la oposición, bueno, eso forma parte de las actividades criminales que ejercen en todas las dictaduras. Las dictaduras necesitan tener un control social, y para tener ese control social lo hacen a través de organismos de inteligencia, infiltrar en grupos y ese tipo de cosas. Son cosas que suceden. ¿Y usted cree que realmente la gente está consciente de lo nefasto que es el gobierno de Maduro con la violación de derechos humanos, o eso todavía sigue siendo como un tema que compete a las víctimas y a los familiares de las víctimas? No, yo creo que sí, que la gente está perfectamente clara, está tan clara que tiene miedo. O sea, la gente, tú, cualquier persona, tú le dices para hacer cualquier actividad en contra del gobierno y lo primero dice, no, ¿y si me pasa esto? Bueno, porque tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo? Porque han visto lo que le pasa a la gente, y ese es el mensaje. El mensaje de la dictadura es pan y agua, y con eso te quieren mantener controlado. Hoy vi un video de un desfile, de lo que están preparando para el desfile del 5 de julio, y entonces aparecen un poco de gente de los milicianos con una caja clara. Bueno, eso es un mensaje que te están diciendo, o estás con esto y te vamos a la caja, o no estás y no tienes caja. Entonces, yo creo que la gente está perfectamente clara. Lo que pasa es que, como en toda la dictadura, la gente no lo habla a viva voz, pero existe el miedo. O sea, son 20 años de persecución, son 20 años que el Estado, a través de los operadores de justicia, han perseguido a todo el que disiente de los pensamientos del gobierno, de la dictadura. Esto es una dictadura vulgar y silvestre, con un dictador y unos militares que están encargados sencillamente de reducir al ciudadano que no esté de acuerdo con ellos. Usted, yo creo que ya nos estamos acercando al final de la conversación, pero ¿cómo se siente usted en términos de espirituales frente a estas personas que lo sometieron a la privación de libertad y a tortura, a persecución, a exponer su vida?
Yo soy un hombre de ley. Yo me formé en el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, donde trabajé toda mi vida. Y para mí, el norte o lo que se debe hacer cuando una persona transgrede la ley es aplicarle la ley, es aplicarle lo que dice la justicia. Todas estas personas, y ese es el miedo de ellos, van a terminar enjuiciados, van a terminar rindiendo cuentas, poco menos, un poco más, pero van a terminar rindiendo cuentas por todas las cosas atroces que han hecho en el país. ¿Cómo me siento yo? Yo duermo en paz con mi conciencia porque yo estoy tranquilo. Yo, ni siquiera el odio está en mí. El odio es como la forma como los drogadictos viven. O sea, ni se sacia ni se vence. Nubla los pensamientos y pudre el alma. Yo no tengo nada de eso. Pero sí creo en la justicia. La justicia va a llegar y la justicia va a hacer que todos y cada uno de estos individuos involucrados en las violaciones de derechos humanos y que han acabado con el país, que han convertido a Venezuela en una tierra inhóspita, todas esas personas van a tener que rendir cuenta ante la justicia. ¿Y a usted qué piensa de algunas propuestas que se han hecho sobre justicia transicional? Es decir, como que ciertamente los violadores de derechos humanos se han sometido a juicios, pero personas que estuvieron participando en el gobierno, en caso de que se dé la transición hacia la democracia, puedan salir, digamos, en libertad, no pagar con cárcel algunos de sus posibles delitos en corrupción, por ejemplo. Bueno, yo no tengo detalles de lo que me estás hablando, sin embargo, insisto, para mí, una persona que viola una norma tiene que someterse a lo que dice la ley. Tú comes una luz roja y dices que la luz roja, después que tú atraviesas un semáforo y violas esa norma, tú tienes que pagar una multa, tienes que ir preso. Bueno, eso dice la ley, eso es lo que tienes que hacer. Yo me circunscribo a lo que dice la ley, insisto, yo soy un hombre de ley y la ley dice eso. O sea, si eso es una alternativa que están estudiando, bueno, eso es algo político en lo cual yo no opino. Bueno, comisario Iván, muchas gracias por la conversación. Le hice las preguntas que nos hicieron los expertos. No sé si usted quiere dar un mensaje para cerrar esta conversación a toda la audiencia de Efecto Cocuyo. Lo dejo en posesión de los micrófonos. Pero yo solamente le digo a los venezolanos que no pueden seguir hundiéndose en el pozo de la desesperanza. Que hay que soñar, que hay que pensar en una Venezuela libre, que hay que tomar decisiones. Y que yo creo que yo con lo que hice, que he tratado de mandar un ejemplo, porque después de 15 años de estar sometido al régimen, por el régimen, a la cárcel, decidí ser libre. Yo no estoy diciendo con esto que la gente tiene que salir y huir del país. No, lo contrario. Tiene que tomar una decisión de cualquier tipo, pero que impulse, motive y apoye las decisiones políticas que se están tomando y apoye también las decisiones internacionales para salir de la dictadura. Pero sobre todo, no pueden quedar en el pozo de la desesperanza. Qué bueno, muchas gracias. De verdad que me alegra que esté en libertad y esperemos a ver qué va a seguir pasando en Venezuela. Gracias y estamos a la hora en Efecto Cocuyo. Seguro, buenas noches.